La pasarela. Y en la pasarela tenemos a una de las anfitrionas del Miss Bolivia. Les estoy hablando de Claudia Tabel, señorita Santa Cruz. Se prepara para recibir a las 22 candidatas que se estarán reuniendo en Santa Cruz, que es la sede del concurso para este próximo 3 de junio, en el día que serán presentadas todas las soberanas de belleza aspirantes a esta corona. Bienvenida, Claudia, a la revista. Por favor, acompáñanos. Queremos conversar con vos sobre los detalles del concurso. ¿Cómo estás? Isabel, pasa, por favor. Bienvenida. Estás muy linda. Me imagino que has tenido una preparación bastante ardua para el certamen. Así es. Comentarte y comentarles a todos los amigos de la revista que para nosotras las misas actuales, que somos las representantes de Santa Cruz, no existe feriado, no existe fin de semana. Estamos abocadas a lo que es la preparación del Miss Bolivia, ¿no? Te veo bastante delgada, más delgada que el Miss Santa Cruz. ¿Cómo ha sido tu preparación, tu proceso justamente para llegar al Miss Bolivia? Te cuento que la preparación ha sido ardua, ya que hemos bajado bastante de peso. Estamos con la dieta, gimnasio y la asesoría de la agencia, ¿no?, que está encima de nosotros todos los días. Bueno, las candidatas, ¿cómo has visto el nivel de las otras postulantes? Son 23 en total que estarán de todo el país. ¿Cómo las has visto? Comentarte que ya he conocido a varias chicas porque ya hemos empezado con las filmaciones y conozco a Miss Sucre, señorita Sucre, Miss Potosí, chicas bastante altas, lindas, todas estamos en una competencia por un reto, ¿no?, por un objetivo. Muy bien, ¿cuáles han sido las recomendaciones de promociones, Gloria, para vos, para Miss Santa Cruz y también las representantes del litoral, quienes van a ser las anfitrionas? Así es, te cuento que ya hemos hasta organizado un chat, un té, todo. Nos llevamos bien hasta el momento con las chicas que ya están acá en Santa Cruz haciendo su preparación, ¿no? Muy bien, tengo entendido de que ya se puede votar para elegir a la más fotogénica. ¿Cómo es que se da esta interacción con el público? Invito a todas las personas, aprovechando que estoy acá, invito a todas las personas a que entren a la página del Facebook de la agencia de promociones Gloria. Le den me gusta a la foto que más le gusta, ¿no?, de cualquiera de las candidatas a nivel nacional. Aparece justamente en el pie de pantalla, estamos viendo la página en la cual ustedes pueden ingresar para votar a su favorita. Claudia, desde tu percepción, ¿cómo debería ser la nueva Miss Bolivia? ¿Qué características debe tener tanto en lo físico como en lo intelectual? Tiene que ser una persona íntegra, en todo sentido, ¿no?, tanto física, emocionalmente, intelectual. Y esperemos que la corona se quede en Santa Cruz, ¿no? Muy bien, ¿ya tienen pensado lugares turísticos tal vez a los que vayan a visitar? Te cuento que hasta el momento la agencia no nos ha dicho nada, pero me imagino que la semana que viene ya tendremos todo el itinerario definido. Muy bien, este 3 de junio entonces será la presentación. Cabe hacer la invitación para que el público siga a todas las 23 concursantes y las actividades que van a realizar previas a Miss Bolivia. Invito a todas las personas para que estén atentos en esta elección a nivel nacional y apoyen a la que mejor les parezca, ¿no? Muy bien, Claudia, voy a pedirte una pasarela para despedirte, por favor. Claudia Tabel, señorita Santa Cruz, esta mañana en la revista. Aparece justamente en pantalla en este momento la página web de Promociones Gloria, donde ustedes pueden ingresar, ver las fotografías de todas las candidatas, elegir a su favorita y darle el título de Miss Fotogénica. Recuerden las fechas, este 3 de junio serán presentadas y la noche final, transmitida por la red Unitel, será el 13 del siguiente mes.